Mass Adelante. Y va a quedar incorporado ahí, primo. Sí, ya vas a agarrar tu tostada. Y va a mayonesa. Vamos a poner un poquito de pimienta. Parecen tardes, primo, pero son días. Son días. Es que ha estado nublado todo este día, ayer y mañana va a estar también. Mañana va a llover. Tenemos la presencia aquí del viejo. ¡Viejo! Lo que queda del viejo. Nos tenía abandonados. No, aquí andamos. Omar, Chaborruco. ¿Cómo estado? Aquí nomás, queriendo comer, mira. Vamos a empezar el día con un cevichito de salchicha, pero vamos a mejorar el día ahorita después con una discada de marisco, miren. Acá. Es un entremés, primo. ¿Y el pulpo ya qué lo están haciendo? Pues ¿descongelando? Hay que cocerlo. Ah, la van a cocerlo, viejones. Es que mi gente veía que no tenía leña y nada, pero está el fogón abajo, ok. Ahí, mira, ya se espantó solo ahí, ¿no? No ocupa la espantada que decías, primo. Sí, se ocupa, primo. ¿Se ocupa? Sí. Bueno, se ocupa. Pues sí, ¿no? Pues sí. Si el chef dice que sí. Es que como le faltan a él también, pues. ¿Y ese qué? Sí. ¿Serranito? Uno serranito, mira. Chilito. Eso es todo. El molcajetón que nunca nos falla. Mira, esta es la cantidad de marisco que siempre hacemos. Marisco le decimos por usar ceviche, pero no lleva nada de marisco. Este es de salchicha. El más barato del mundo. Sí, sí, ¿no? Molcajetón. Molcajete, primo. Mira. Serrano y maleniza. Serrano y maleniza, primo. Y le vamos a echar un limoncito nomás para... Pues pasar la pastita, primo. La salsa. La salsita. De nuestro ceviche. De nuestro ceviche. Chomba. Ceviche al estilo mexicano, porque mucha gente de Perú nos dice, no, acá se inventó el ceviche, y sí es cierto, pero no lo hacemos igual que allá, acá cambia. Y es bueno conocer el ceviche mexicano también, ¿no? Sí, pues ya se regionaliza, primo, ya cada quien agarra y lo adopta. Cada región agarra su paladar. Mira, nomás le pegué una molidita así nomás, primo, quedó enterito, porque así lo queremos. Si cebollita lo... morada. Cebolla morada. Y más limón, ¿no, primo? Y más limón. Estoy poniendo ahí para que se lo vaya curtiendo, primo, pues la cebolla, que es lo que queremos que se curta. Que se curte y que se le quite el sabor fuerte a la cebolla, pues lo enchilosito que le dicen. Ese sabor enchiloso que le da, le dará sabor. Mira, primo, ya lo tenemos aquí. Vamos a pegar una meneada y ahora vienen los camarones, primo. ¿Un meneadito? Ah, no, salchicha, primo. ¡Ay, ay, ay! Pura salchicha de pavo. Pura salchicha de pavo, primo. Este ceviche, mi gente, es para cuando uno no trae tanta lana y quiere probar algo rico, algo que se asemeje al marisco, ¿no? Sí, pues algo para bajarla también, primo. Es carnita, y aunque a veces la salchicha sale un poco caro, no sale igual de caro que el marisco y rinde mucho, pues. Mira, ahí le puse apio, primo, el pepino y pues, la verdura es la que rinde, primo. El tomate. El tomatito. Bien contentito. Y también, primo, le vamos a poner unos chilitos jalapeños, ¿eh? Chile jalapeño. Este ceviche, primazo, siempre lo comíamos por ahí el 13, 14 de cada mes. Cuando ya se acaba la quincena, pues. Cuando ya andaba en la última la quincena, pues. Sí, a mi papá le pagaban los 15 y 16 a veces. Y pues ya el 14, 13, pues, si sobraron unas salchichas, ya la verdura la conseguía fiada en la tienda. De cartoncito, ¿te acuerdas que los créditos en la tienda eran en un cartoncito antes? Sí, con un cartoncito ese o una allá de libreta, ¿no? Ahí apuntaba el de la tienda. Ah, pues ahí apuntaba la verdurita y hacíamos un cevichón. Y comíamos igual de rico que si hubiera sido quincena. No, pues es que tenía que llegar la... Tienes que recibir la quincena también bien, primo. Mira. B8. B8. Vamos a echar... La matita. Del orijiji. Del orijiji. Y mira qué comidón. Llenaste un molcajete con un paquete de salchichas, primazo. Con un paquete de salchichas se llenó, primo. Y aquí le vamos a echar sal. Y pimienta. Sal y pimentita. Y la que no debe faltar, primo, en todo mariscos, de lo que sea o no sea mariscos. Mira. La salsa de la maleniza se ha convertido en la principal salsa de todo México. Es un sabor que único, primo. Es un sabor único, mira. Mira, primo. Pues, yo digo que le va a faltar un poquito de limón nomás, calculándole, sin probarlo. Corregí sin probar, primo. Oye, ¿le pusiste jalapeño también, primo? También le hicimos unos chilitos jalapeños. Si no me la sabía. Ojo, primo, le da un saborcito también el chile jalapeño, primo. Y pues vamos a hacer unas tostadas, primo.
Unas tostaditas para probarlo. Tostaditas de ceviche. Ese le más melanesa, primazo. ¿Más? Sí. Tú dices. Ya está disponible en el Mercado Libre. Mira. Y esta, primo. Era nomás, era polvito este. Y el oro verde, primo, se te andaba pasando. El oro verde no debe faltar, primo. Y va a quedar incorporado ahí, primo. Sí, ya vas a agarrar su tostada y va a ir con aguacate, primo. Ándale, eso para que rinda también, porque imagínate que cada quien agarre sus aguacates. Pues no rinde. No rinde. Mira, primo, aquí estamos haciendo una tostadita nada más. Pero mueve. Primazo. ¿Ah, cómo andas manejando tostada esa? ¿Unos 20 pesitos? Esa tostada la ando manejando en 25 pesos. ¡Oh, primo! ¡20 pesos! Bueno, 20 lleva, pesos. Lleva aguacate, quién sabe. Ni tú ni yo vamos a dejar en 20 pesos. Está, primero. Vea nomás lo que nos andamos devorando. Es una delicia, es un manjar. Bien botanero y bien fácil de hacer. Y puedo estar bailando cada vez que mastico. De mis ceviches preferidos. Después del telecampo. ¿Tú qué? Vete, saluda a la gente. El día de hoy no ha saludado a la gente. Viejo, se fue con una perrita que andaba ahí ahorita. Nos quería dejar. No te vas a ir, viejo. Todo bien. Tiene rato que no nos dejas. Hola, viejo. Vamos ahora sobre la discada de mariscos. Otro menú, pero es de puro marisco. ¿Es tocino ese, viejo? Sí, es tocino. Ah, pero entonces no va a ser puro marisco. Pero nomás es un toquecito. Un toquecito para que agarre sabor. Grasita, ¿no? Grasita animal terrestre, pues. Acá está preparando el disco. Manteca de puerco. Manteca de puerco para que vaya calentándose bien. Esta es la manteca de puerco, ¿no? Esta es la manteca de puerco. Esta es la que hicimos. Sí. Chicharrones. ¿Qué diferencia entre la manteca inca y la manteca de puerco, primazo? Pues la verdad, primo, no te salía así. ¿Te agarré en curva? Pues la inca pues la uso nomás yo. Para las tortillas de harina. Es lo único que conozco. Es que en un comentario vi que si, hey, ¿qué manteca usan para hacer tortillas de harina? Pues la manteca inca sí la conocemos, pero ¿cuál será? ¿Qué es será? Vegetal. Dije. ¿Eh? Es vegetal, pero no sé cómo resulta. Tampoco, es vegetal. Pero a mí me tocó cuando no había aceite en la casa y echaba inca. Sí, pues. Como si fuera manteca de puerco. Así se hace. Así como. Ah, esta. Pues un día le calamos. Le calamos, sí. Le calamos. Tocino, manteca de puerco y cebolla cambray. Oye, cambray, primo. Vamos a esperar que se nos dore esto, primo. Que nos pese la cebollita. Sí, no, qué huevito. Esto le vamos a echar, pero le vamos a echar esto, mira. A ver, marisco. Marisquito, primo, pues es lo que vamos a hacer hoy. Es el pescadito, primo. Cazón. Es el cazón. Aquí le vamos a echar. ¿Por qué no se hace tilapia? Porque se deshebra. Sí, la tilapia tiende a ser como más machaquita, primo. Y esto lo queremos que quede en el taco. Que quede entero el cazón. Vamos a echar pimienta. Y también, primo, le vamos a echar una barrita nomás, ¿no? ¿Barra de qué? Esto le va a dar un sabor extra, ¿eh? Mantequilla. Es margarina. Margarina. Sabor extra. La mantequilla con el marisco guisado sabe delicioso, ¿no? Y le da un sabor, le da un plus, un boquete. ¿Y qué hubiera pasado, primo, si en vez de manteca de puerco hubieras puesto pura mantequilla? ¿Cómo? Al principio. Ah, pues no hubiera, se hubiera pegado, primo. Ah, bueno. O sea, lo que hace en la manteca es que te recubre todo, pues. Pero como viste, le echamos muy poquita. Y el tocino. Se hace fue como una capa de teflón, pues. Ajá. Y la mantequita, el tocino es lo que quedó, primo. Ah, caracol y pulpo. Caracol, pulpo, primo. Y calamar. El caracol ya lo compras cocido, ¿tú no, primo? Sí, ya está cocido, primo. Y también, primo, le vamos a echar. ¡Ah, surimi! También lleva surimi, primo, porque es cangrejo surimi, primo. Y es de marisco. No, primo, ahora sí te. Te estás haciendo una receta que no había visto, ¿eh? No, primo. Es mío esta receta, primo. Oye, primo, todo el mundo va a pensar que es mi cumpleaños, porque de cumpleaños siempre pido este platillo yo. Es más, felicítenme si quieren, porque haz de cuenta que es mi cumpleaños. Porque es lo que dices, quiero una, pero por mi cumpleaños. Ándale, es lo de mi cumpleaños, esta de cuenta, pues. Es la mariscada del cumpleaños del maleno. Mira, primo, aquí le vamos a poner también ya la verdura, ya se va. ¿Por qué, primo, no le puse los camarones? Porque los camarones están de volada. Los camarones nomás tientan el fuego y están, ¿no? Están de volada. Ahí le pusimos cebolla, primo, le pusimos tomate, le pusimos pimiento rojo y pimiento verde. Vamos a dejar que se nos cueza la verdura, primo, que vaya integrando.
Ah, primazo, la salsa pato. Salsa del pato no debe faltar una escada, primo, Dos latas. Dos latas y ahora sí se viene lo bueno. El camarón al final. Los camaroncitos al final. Para que agarre su colorcito rojo, ¿no? Porque luego están, primo, estos. Luego están los camaroncitos. Y nomás le vamos a poner, primo, también ve lo que traigo aquí. Tiene que haber concha, tiene que haber... Unas conchitas, primo. ¿Eh? Muy completa. ¿Mejillones se llaman estos, no? Son unos mejillones, primo, sí. Mira qué delicia, mi gente. La discada de mariscos que solo celebra el maleno. ¿Y con qué va a rectificar, primo? Ah, primo, mira. Polvito de la maleniza. Polvito de la maleniza. Vamos a poner un poquito de pimienta. Y con eso, primo. ¿Con eso? Con eso se va a hacer. Ahí va. Uy. Mira, primo. ¿El taco cuánto? ¿Unos 15 pesos el taquito ese, primo? No, primo, ¿qué andas haciendo? ¿Eh? Estoy perdiendo unos 60 pesos, yo creo. ¿Cuánto? Vamos a poner un aguacatito, primo. Así puro nomás. ¿Aguacate? No vamos a hacer aguamuele ahora. Y primo, no ocupo nada más de salsa más que la maleniza de soya. La maleniza de soya, la que es especial para los mariscos, es todo lo que voy a ocupar. Es todo, primo, lo que voy a ocupar. Ahí está, primo. Ahora sí, a comer. ¿Y algo más? ¿Qué, primo? ¿Eh? Pues que yo acá el viejo. El viejo está en todo, sí, ¿no? Está en todo y sí, es lo principal, el limón, tú, primazo. Mira, primo. Ahí te va. Limoncirri, primazo. Maleniza. Y a comer. Vean nomás lo que me voy a devorar. Mi comida preferida. ¡Qué delicia! Es bastante costoso hacer este platillo, pero haz de cuenta que te transporta a todos los sabores del mar y muy delicioso. Ya saben que yo soy su compa Maleno. Y por hoy no me queda más que decirles... ¡Arriba, viejones! ¡Ay, ay, ay!